los desahucios de las familias que... A8.info. Que tienen un problema de vivienda. Inmobiliario y de la construcción. Yo he tenido un piso con el Banco Popular, pues claro, con todo lo que hubo de la crisis no hemos podido pagar el piso, ¿no? Hemos dejado de pagar y luego pues el banco lo ha quitado el piso y me alquila. Llegó a alquilarme y lo pago 400 euros mensuales. Ahora que ha pasado ya 4 años... que he vivido en el piso, pues ahora me quieren, ya no me quieren volver a renovar, que me lo den en alquiler social, porque 400 no es un alquiler social. Entonces yo pido eso, 400 pago y me queda 150 para gas, calefacción y agua potable, o sea que es muy complicado vivir. Para muchos de nosotros que hemos venido de afuera, que nos hemos hecho con las deudas, que pensábamos que hacíamos una buena compra y que al final nos ha salido mal. Y claro, sean ellos lo que hacen es quitarnos un piso, que además lo hemos pagado hasta el tiempo que hemos podido, y luego pues hemos perdido todo, el dinero y el piso. Entonces prácticamente nos han dejado en la calle, y con una deuda durísima, fuerte, de 250.000. O sea que, y que ahora ya con todo lo que es intereses deberé 500.000, o sea, es algo fatal, no voy a poder pagar. El Ayuntamiento de Pamplona debe arreglar y acondicionar todos los pisos de propiedad municipal que tiene vacíos, asignando el presupuesto necesario, planificando su intervención, generando empleo y ordenando todos los recursos de forma seria. Es la mayor asignatura pendiente que tienen tanto el Gobierno como el Ayuntamiento de Pamplona. El Ayuntamiento lo que tiene que hacer es arreglar las viviendas que tiene estropeadas con el trabajo social que ellos están promoviendo. Hay un barrio entero prácticamente deshabitado y mucha gente para poder trabajar. Entonces, arreglando esas viviendas podían entrar más gente a vivir, no 2 viviendas al año, 3 viviendas al año. Estoy viviendo en una casa del ayuntamiento porque no tenía dónde ir. Y bueno, y me ha venido la policía un par de veces con cartas de que me diese, pero bueno, a través de la plataforma he hecho algunos recursos y tal. Y bueno, por ahora estoy ahí porque por discriminación o por lo que sea, por no tener nóminas o por lo que sea, no hay forma de alquilar ningún piso. El gobierno promete tantas viviendas y luego no arregla ninguna más que 4. Que cumpla lo que ha prometido de las viviendas y que dé a quien está en estas situaciones.